guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Fermi Guitarra. Ya sabéis que es el sitio web donde encontraréis los mejores tutoriales para aprender a tocar la guitarra gratis y en español. Bien, os traigo Going Away to College de Blink-182, una de mis canciones favoritas y una de las canciones que más me habéis pedido, tanto para guitarra eléctrica y sobre todo muchísimos en guitarra acústica, así que os la traigo en guitarra acústica, pero como siempre os digo, las notas son las mismas para guitarra clásica o para guitarra eléctrica, solo que esta vez os la explico en guitarra acústica, pero insisto, son las mismas notas. Los podéis tocar igual, aprendiéndolo en este tipo de guitarra y luego trasladarlo a guitarra clásica o guitarra eléctrica. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a ello. Suscríbete si no lo has hecho todavía, subo vídeos todos los martes y viernes, dale a me gusta, añade el vídeo a favoritos y comenta ahí abajo en la cajita de comentarios de qué canciones quieres que haga los próximos tutoriales. Así que ¡vamos! Vale, guitarristas, vamos con Going Away to College de Blink-182. Antes de empezar, necesitamos una cejilla en el segundo traste. Si no tenéis una cejilla y tenéis que tocar la canción, no pasa nada. Podéis tocarla sin cejilla, pero tenéis que tocar todo lo que os voy a explicar dos trastes arriba. Por ejemplo, si esto lo vamos a tocar en la cuarta cuerda, noveno traste, sin cejilla lo tenéis que tocar en la cuarta cuerda, séptimo traste. ¿De acuerdo? Y obviamente la tonalidad no va a ser la misma que en el álbum, pero para sacaros de un apuro os puede venir muy bien. Así que vamos con la canción normal, vamos con la original, paso a paso. Para guitarristas, entonces vamos con la introducción. Aquí vamos a distinguir entre dos introducciones. La primera sería la siguiente. Y después vendría la segunda introducción, que es la siguiente. Y se cogería con la parte del verso. Vamos a ir paso a paso con estas dos introducciones. Vamos con la primera. Para la primera colocamos el dedo anular en la cuarta cuerda, noveno traste. Y el dedo corazón en la tercera cuerda, octavo traste. Y vamos a tocar de la siguiente forma. Únicamente la quinta, cuarta y tercera cuerda. Y tocamos abajo, 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 arriba, abajo. Abajo, 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 arriba, abajo. Y ahora deslizamos únicamente el dedo anular a la cuarta cuerda, traste número 11. Y tocamos la quinta y la cuarta cuerda de la siguiente forma. Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Quedaría de la siguiente forma. Y regresaríamos a la primera parte. Repito todo lo que llevamos a cámara lenta. ¿De acuerdo? Ahora colocamos el dedo índice en la tercera cuerda, octavo traste, y tocamos quinta, cuarta y tercera, del mismo modo que hacíamos aquí. Abajo, abajo, arriba, abajo. Subimos dos trastes arriba, la tercera cuerda, cuarto traste, y tocamos igual que hacíamos aquí. Arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. ¿De acuerdo? Repito todo a cámara lenta. Para la segunda parte de la introducción colocamos el dedo anular en la cuarta cuerda, noveno traste, y el dedo corazón en la tercera cuerda, sexto traste. Y vamos a tocar mediante la técnica del palm mute, que consiste en apoyar esta parte de la mano sobre el
puente de la guitarra, de esta forma, dando así una sensación de velocidad, vamos a tocar dos veces la quinta cuerda al aire. Un, dos. Y tocamos la cuarta. Un, dos. Volvemos, tocamos dos veces la quinta cuerda y tocamos una vez la tercera. Hacemos esto dos veces. Una, dos, ahora. Con el dedo índice tocamos la quinta cuerda, séptimo traste. Y hacemos dos veces la quinta, una vez la cuarta, dos veces la quinta, una vez la tercera. Y ahora deslizamos dedo índice a la quinta cuerda, noveno traste, y dedo anular a la cuarta cuerda, traste número 11. Y tocamos dos veces la quinta, una vez la cuarta, dos veces la quinta, una vez la cuarta. Repito todo esto a cámara lenta. Uno, dos, uno, uno. Y ya empezaría la parte del verso. ¿De acuerdo? Voy a repetir toda la introducción. Sí. Please take me by the hand. Vale, guitarristas, vamos ahora con la parte del precoro. Consiste en unos acordes muy sencillos: un si, un mi y un fa sostenido. Si todavía no sabes cómo tocarlos, puedes hacer clic aquí para aprenderlo, y si estás en un dispositivo móvil, te dejo los links en la descripción, ¿de acuerdo? Apréndetelo si todavía no sabes tocar estos acordes. Una vez los tengas, vuelve al vídeo, que no te preocupes, que te sigo esperando para continuar con la explicación. ¿De acuerdo? Entonces colocamos el si y tocamos arriba abajo 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al mi. 1, 2, 3, 4... Y cambiamos al fa sostenido y lo mismo. 1, 2, 3, 4. Aguantamos 8 en el si, 4 y 4. Y una vez hemos tocado 8 veces arriba abajo, 4 veces arriba abajo y 4 veces arriba abajo, hacemos una pausa. Y ya se coge con la parte segunda de la introducción. Pero el ritmo es muy sencillo, es abajo, arriba, 8 veces, abajo, arriba, 4 veces, abajo, arriba, 4 veces. Vale, guitarristas, y ya solo nos quedaría la parte del precoro, que es la siguiente. ¿De acuerdo? Muy, muy fácil. Para este necesitamos un re sostenido, un mi, un si y un mi menor. También son acordes muy sencillos que los podéis aprender haciendo clic ahí, o si no podéis acceder a través de ese enlace, te dejo los links en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces colocamos el re sostenido y el ritmo es muy sencillo. Tocamos una vez abajo y ahora abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Una vez hacia abajo y luego abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Es decir, abajo, arriba, tres veces. Abajo.
abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Eso, re sostenido, después el mi, a continuación el si y finalmente el mi menor. Vale, guitarristas, y finalmente aparece un punteo, que es como un interludio, ya casi al final del tema, que es el siguiente. Y ya se volvería a coger la parte del estribillo. Vamos con este punteo. Colocamos el dedo corazón en la tercera cuerda, sexto traste. Y vamos a tocar con el palm mute dos veces la quinta cuerda y una vez la tercera. 1, 2, 3, 4. Es decir, 4 veces. 1, 2, 3, 4. Ahora colocamos el dedo índice en la quinta cuerda, séptimo traste, y tocamos. 1, 2. Y ahora, dedo índice a través de todo el noveno traste, y tocamos dos veces la quinta, una vez la tercera, dos veces la quinta y una vez la cuarta, quedando de la siguiente forma. Y nada, ya tendríamos todas las partes que intervienen en este tema. Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides darle a me gusta, añadirlo a favoritos, suscribirte si no lo has hecho todavía, subo vídeos todos los martes y viernes, y comentar allá abajo en la cajita de comentarios de qué canciones quieres que haga los próximos tutoriales. No olvides tampoco de seguir las clases en las redes sociales, te dejo como siempre los links allá abajo en la descripción. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!